Hello. Hello. Hi, good evening. How are you? Very good, and you? Pretty good, thank you. Well, it's only Delmi and Sara. How are you doing? Have you finished the platform? No. No? Why not? En las dos preguntas, pero ahora no tuve tiempo, hasta mañana las voy a contestar. Oh, solo ya, solo para dos. El final, dos preguntas, ajá, que no podía. ¿Pero contestar por problemas de la plataforma o...? Yo quizás ya me había trabado, teacher. Ah, pero puede escribirnos, o al grupo, o a mí personalmente, sí, para que... a usted le escribí y me ayudó. Ah. Solo que no las he hecho todavía en la plataforma. Ah, bueno, entonces ahí me dice si le funciona, porque acuérdense que hasta el sábado van a poder ingresar a la plataforma. Ok. Uh-huh. ¿Y las demás cómo van? Yo no pude trabajar en la plataforma en estos días porque se me complica un poco más por el trabajo, pero mañana me pongo, bueno, termino, porque tengo que terminarlo. Ya lo último me falta. Ok, perfecto. En el resto, Corina, ya, ¿verdad? Hola, ¿sí? Tengo una pregunta. Bueno, dígame. Yo ya terminé la mayoría de exámenes. Y okay. Recibí un correo de ISAFOR de satisfacción que lo tengo que llenar. Entonces, mi pregunta es si donde dice proveedor tenemos que poner su correo. Proveedor sería la academia. Es inglés corporativo. Inglés, ok. Ese sería entonces el... Sí, ese, él es el proveedor del servicio. Ok, gracias. Uh-huh. Igual, para estar seguro, sería que le pregunte a Jason o a Jonathan, que ellos son los que ven esto, los papeleos estos. Ok, gracias. Ok. ¿Y los demás? ¿Preguntas, dudas? Yo igual ya terminé. Okay, perfect. Get make sure to get your certificate download, okay? No recibí ese correo. ¿Hola? No recibí ese correo que dice Ademir. Sí, lo enviaron hace como tres días. ¿Y cómo dice? Como nosotros nos mandan un correo diario cuando nos metemos a la plataforma, cuando tenemos esas reuniones. Ahorita... Le digo, Julio César Mengíbar lo manda de INSAFOR. A mí sí, igual me lo mandaron cuando... A mí me hablaron. Cuando terminé. Me hablaron ayer para ver si iba a seguir con el módulo, con el siguiente paso. Ah, para la siguiente clase. A mí me mandaron un WhatsApp. Ajá, a mí me llamaron por llamada en WhatsApp. Entonces, si les digo... No nos quieren a todos. Ay, nada mal. Me hicieron una. No, perdón, sí, fue mensaje por WhatsApp. No, ¿cuál los elegido? Ay, Corina, ya va. No, quizás. Sí, iba a seguir. Entonces, yo sí les dije que no puedo, ya no tengo mucho tiempo. Mi trabajo me está absorbiendo mucho y me está costando bastante. Pero sí quisiera seguir. Bueno, tal vez más adelante, entonces. Sí, sí, pero si seguimos, adelante. Vamos a seguir con usted. Ya no. No lo sé. No, no lo sé. Pues sí, porque no sé, cariño. Yo en lo personal he aprendido mucho con usted, porque cosas que yo nunca, o sea, tal vez las vi en mi tiempo de escuela, pero ya hoy, bastante he aprendido, sí. Incluso cuando ando manejando, entregando y estoy haciendo oraciones, pero cuando las digo aquí no me sale. Debe ser por los nervios, eso lo va a aprender a controlar, los nervios a veces, cuando habla para y hay otras personas escuchando, a veces es nervios, pero que me alegro que hayan aprendido, y bueno, si me tocara seguir con ustedes, yo feliz. Y si no, pues yo sé que lo van a hacer muy bien, van a aprender igual con los demás maestros. Ellos tienen otra metodología, presionan más en otros aspectos, o tienen diferentes formas de presionar. Yo quizás presiono, pero no tanto así, no tan fuerte.
porque hay unos que hasta con la voz presionan. Pero aquí no es el caso. Ay, que me alegra. Bueno, como ya saben, esta es la última clase y vamos a hacer un repaso de los temas que ustedes me pidieron. Okay. Comenzando por, les mandé un enlace, ok, ese enlace es para repasar los possessives, que fue algo que me dijeron. Okay. Acá está, ok, possessive. Acuérdense que son possessive adjective y possessive pronoun. Tal vez no es a memorizarse cuándo es adjective, cuándo pronoun, sino que solo saber, bueno, los asociamos con el pronombre personal, ¿verdad? Si estoy hablando de algo que me pertenece a mí y voy a usar un possessive adjective, es porque va seguido de un nombre. Y ya dijimos que un nombre es una cosa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir mi cuaderno, this is, este es mi cuaderno, this is my notebook. Me lo robé. Por ahí lo encontré y tenía páginas todavía. Ok, entonces va seguido de algo, de un nombre, de una cosa. My qué? My notebook. Pero si yo voy a usar, ¿cuál sería el possessive pronoun? Mío. Mine. Ajá. Mine usualmente va al final, no va seguido de nada. Y a veces el objeto, la mayoría de veces es mencionado antes. Entonces yo tendría que decir, this notebook is mine. This notebook is mine. El objeto lo menciono antes. Notebook, mine. Y si uso adjective, entonces lo digo al revés. My notebook. Esa es la diferencia. Vamos a ver your como possessive adjective, pero possessive pronoun es yours. Ok. His y possessive pronoun. His. Igual. Her possessive pronoun. Hers. Ok, excellent. Our possessive pronoun. Ours. Excellent. Ours. Yours. Yours. Ok. Vamos a bajar un poco más para hacer los últimos. Y theirs, el possessive pronoun. Theirs. Vamos a revisar. Ok, that's excellent. It's completely correct. All the answers are correct. So remember this, and we're going to practice with the worksheet that I already sent to you. Ya les mandé una hojita para practicar esto. Esta hojita ya la tienen ustedes en el WhatsApp. Se las mandé unos minutitos antes de la clase. Quiero ver. Ok, vamos a hacerlo un poquito grande. Ok. Correr para acá. Yes. Okay. It says, look at the picture and complete with the possessive pronoun. Okay. In the first part, we're going to complete with a possessive pronoun. It says, this is Alice. Okay. Number one, this is Alice in a boat. She isn't. Hers. Okay, el possessive sería hers. It isn't hers. It belongs to brother Tom. To her brother. To her brother Tom. Okay, así quedaría la uno. This is Alice in a boat. It isn't hers. It belongs to her brother Tom. Okay, este está de más. These are Lisa's grandparents. In number two, these are Lisa's grandparents.
They both wear glasses because sight isn't good. Okay. Ambos usan lentes porque su vista, esto significa vista, sight. No es buena. Bueno. Theirs. Theirs. Okay, oh. Excellent. Theirs. Y luego va seguido de un algo. Ese algo es vista, their sight. Por eso es their. Their sight isn't good. Okay, who's that taxi? The owner is Harry, so it is. Hey. Ajá, dice que el propietario es Harry, entonces es de. His. His. Okay, so it's his. Okay, this letter is for Sally. Friend John usually writes once a week. Yours. Okay, está bien. La carta habla. Sally. No. Su amigo. Pero está hablando del amigo de Sally. También. Ajá. Su amigo. Ajá. Her, porque me refiero. Algo de ella, el posesivo de ella, su amigo. Okay, this letter is for Sally. Her friend John usually writes her once a week. Okay, esta carta es para Sally. Su amigo John usualmente le escribe a ella una vez a la semana. Once. My son, number five. Okay, my son bought. Bought es el pasado del verbo buy, que significa comprar. My son bought this cake for me. He said, I am loving mother. Soy su amada madre. My son bought this cake for me. He says, I am his loving mother. Nice. Okay, in number six, she's thinking about next party. She has invited all friends. Her party, her next party. Okay, she has invited all her friends. Quedaría así, her friends. She has invited all her friends. Number seven. And Julie and David are good friends. They meet on Friday night. They love dancing. It's hobby. Their hobby. Excellent. It's summer. And this family is waiting for a taxi to the airport. They are wearing light clothes. Hey. They're light clothes. Okay. He is in bed with temperature and mom say should sleep in bedroom. He's in both cases, right? His mom said he should sleep in his bedroom. Okay, good job. Now, number 10. These keys belong to my sisters. They are theirs. Theirs. Son de ellas. Porque el objeto ya no se menciona, ya se mencionó antes. Entonces por eso vamos a usar el possessive pronoun, los que van al final y llevan S en la mayoría. And sometimes they forget to take them. Number 11. Sandra and Luis are neighbors.
What is neighbors? Vecinos. Vecinos, excelente. No lleva té. Luis, our neighbors. ¿Ah? No lleva té neighbor. No, 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 neighbors. And children go to the same school in Paris. And they children. Ajá, they're. Sus niños de ellos, their children. And their children go to the same school in Paris. Paul is eating a piece of pizza. This is usual lunch. Acuérdense Paul. Que el her his. Ajá, porque hablamos de él, de Paul. His usual lunch. Okay, veamos esta. 13. Fiona, are these shoes? Your. Mm-hmm. Your. Okay. Shoes. Fiona, are these your shoes ahora? No. No. Okay, ya le pregunté a Fiona. Yo le pregunto, Fiona, ¿son estos sus zapatos? No. Los, yo quiero decir, los míos son rojos. Entonces digo, my are red o mine are red. Mine. Okay, los míos son rojos. Okay, voy a usar mine, ¿por qué? Porque no estoy mencionando el objeto, no lo menciono porque ya me lo mencionaron en la pregunta, ya sabemos que hablamos de los zapatos. Entonces solo le digo, los míos son rojos. No, los míos son rojos. No, mine are red. Victor's shoes are, okay, los zapatos de Victor son azules. Por lo tanto, deben de ser de él. Sí. Mm-hmm. Excellent. Oh. Roger is butcher. I know him for 10 years. Mm. Yes. Okay. Is butcher? Carnicero. Butcher. That's it. My, ahí. My, ajá, it's my butcher, es mi carnicero. Por lo que después ay, dice. Sí. Okay. Ya te va a cortar el pedazo. It's my butcher. I have known him for 10 years. Lo conozco pues, desde hace 10 años. Su carne y salchicha son excelentes. His. His meat and sausages are excellent. Now, the dog is in. El perro está en su caja. It's okay. The dog is in its box. George has many books. George tiene muchos libros. Ellos son de él. Okay, they are his. Okay, and in this form we have completed the worksheet. Ya completamos esta hoja practicando possessive adjectives y pronouns. Eran poquitos, pero bueno. Esto lo tienen ya ustedes en el WhatsApp. Solo pueden revisar, lo pueden pasar a su cuaderno, tratar de contestarlo, verificar con el video de la clase. Podría ser una idea. Okay. Vamos al otro tema. Me pidieron que revisáramos también los articles. Articles. Básicamente, habíamos estudiado a, an, y bueno, ahora vamos a ver el D. Ok. Veamos, según tenemos acá la información, there are two types of articles. Definite articles. Tenemos sea,
indefinite articles, a or an. La regla número uno dice que cuando un objeto es mencionado por primera vez, usamos un indefinido, o sea, usamos a or an, ¿ok? Antes de él. Cuando ya el objeto ya ha sido mencionado, entonces usamos uno definido, que es el di. El di significa el, la, los, las. Significa el, la, los, las. Veamos qué más. Vimos a y an. Ambos se utilizan con nombres singulares nada más. Y vimos que a y an significan lo mismo, pero se usan en diferente manera. Cuando el objeto del cual estamos hablando es, empieza con un sonido vocal, por ejemplo, ant, octopus, elephant, utilizamos an. Como para decir una hormiga, an ant. Un pulpo, an octopus. Un elefante, an elephant. Okay? When the object does not start with a vowel, for example, dog, bunny, girl, we use a. For example, a dog, a bunny, a girl. Look at this example. I see a cat. A cat. Okay, I see a cat. Lo menciono por primera vez, entonces usé un artículo, el a. Ok, si ahora digo en esta oración, ¿cuál sería? The cat. The cat is orange. Ajá, ya conozco el objeto, ya lo mencionamos, entonces ya puedo usar este. The cat is orange. Ok, I see a car. A car. A car. The car is blue. Nice car. I like it. I see an owl. Okay. I see an owl. The owl is brown. Okay. The owl is brown. I see an eagle. Okay. I see an eagle. The eagle is very big. Okay. When the object is, we are talking about is unique. Cuando el objeto del cual hablamos es único, no hay otro. Igual, entonces siempre, siempre vamos a usar el artículo definido, o sea, de. Por ejemplo, aquí diríamos, the Prime Minister of Japan is a very good public speaker. Es un solo ministro, no hay más, es único. El primer ministro, entonces usamos de, porque estamos hablando de algo que es único. Este también es único, solo existe él. Ajá. The sun is very hot today. The sun is very hot today. Okay, another example, otro objeto único. The Statue of Liberty is very large. Otro objeto único. Is the Eiffel Tower is beautiful. Okay, now let's see the story time. I saw, yo vi a cat. Very good. The cat is sitting. Okay. Of the fence. Of a fence. Okay.
Ajá, porque solo estamos mencionando por primera vez la fans. ¿Qué es esto, teacher? Fans. Fans, es una como, ay. Cerca, como, ¿no es? Cerca, ajá, cerca, un cerco. Uh-huh. Ah, una cerca. Una cerca, ajá, fans. Uh-huh. Ok, ahora ya lo mencionamos por segunda vez, ya no es primera vez. The fence was painted brown. Painting. The cat jumped off the fence. Of the fence when it saw a mouse. Okay, the cat jumped off the fence when it saw a mouse. Okay, excellent. Now let's continue the story. The mouse. The mouse. The mouse. Okay. The mouse ran into a hole. A hole. A hole. Excellent. When it saw the cat. The cat. So. So the cat. The cat didn't catch. Didn't catch. The mouse. No. The mouse. Okay. The mouse. Excelente. Haciendo un resumen, cuando el objeto va a ser mencionado por primera vez, usamos a or an. Cuando ya se mencionó, entonces podemos usar the. Mm-hmm. Y también usamos the cuando el objeto del cual vamos a hablar es único. O la persona, ¿verdad? Porque también persona. Por ejemplo, si hablamos del presidente, el presidente es solo uno, ¿verdad? De cada país, o the president. También podemos, igual que el ejemplo del ministro, the minister. Okay. Dicho cuando mencionamos the cat, ya al final, y es porque ya es único, ¿verdad? Ese es el caso que es único, el gato. Cuando dice the mouse ran into a hole when it saw the cat. Ahí ya lo mencionamos por primera vez, pero como... Ahí okay. El caso es único. El gato, sí. Entonces, cuando lo mencionamos en la primera oración, usamos a. Ajá. Pero luego ya siempre mencionamos the cat. Después en la oración ya no se le pone a, no que. Sí. Sí. Y nos falta una más. All. An owl ate the mouse. Al final se lo comió la... El búho. El búho. Okay. That's the story. You also have that material. También ya les envié ese material. Veamos qué más les puse para practicar. Ok, eso es con los articles. También les puse un pequeño juego. Ok, aquí tenemos. Ok, with the knowledge that we have about the articles, let's try this, the mousetrap. Let's select the, we usually go to, a school library, la biblioteca de la escuela. Ah. Uh-huh. Aunque si es de una sola escuela, es única. Por ahí alguien dijo que sería este. Yes. Sería ya, porque la escuela, la librería. No, es biblioteca. De algo en particular. Ajá, la biblioteca de la escuela es solo una, ¿verdad? Entonces, por eso usamos that. We usually go to the school library. There is pencil under the chair. Okay, great, excellent. There is a pencil under the chair. Under the chair. Yeah, let's continue. Girl in the photo is my sister.
The girl. The girl. Excellent. The girl in the photo is my sister. Excellent job. There is apple in my school bag. An apple. Excellent. There is an apple in my school bag. They have house next to the beach. A house. Okay. They have a house next to the beach. This is new car that my father bought. The new car. Este es el nuevo carro. This is the new car that my father bought. Okay. Es un objeto que estamos presentando por primera vez. Es el que compró el papá. Entonces, this is the new car that my father bought. Aunque también se valería decir, este es un carro nuevo que mi papá compró. Y decir, this is a new car, también es válido. Also, en algunos casos se puede. My little brother is a good student. Okay, excellent. My little brother is a good student. Let's continue. This is easy exercise. Yes, this is an easy exercise, isn't it? The police officer is wearing a uniform. Acuérdense que cuando es unicorn, el sonido de la U ya no es un sonido vocal. Como decir umbrella. Entonces ahí sí es como, no puedo decir umbrella. No podía decir an uniform. Se oiría raro, ¿verdad? Entonces por eso es a uniform. And that's important to remember. That's what I like about reviews. Es lo que me gusta de los repasos, que entonces refrescamos eso que ya sabíamos. Okay, they found snake in the forest. A snake. Excellent. They found a snake in the forest. Next exercise. His grandfather was honest man. An honest man. She bought expensive bracelet. An expensive bracelet. That boy lives all house in London. In an old house in London. I'm looking at a woman. Porque me dice que tal vez hay muchas, pero la que estoy viendo es única, es la que lleva el sombrero grande. I'm looking at the woman who is wearing a big hat. That's why. Children are playing basketball. That's
Ajá, the children. ¿Por qué? Porque es plural. Los niños, the children are playing basketball. Esto solo lo usamos en singular, ¿verdad? Ok. He said thank you. All right. Now, that's the other part that we need to review. I also sent you some exercises. Este que les mandé, se los voy a mostrar. Este lo pueden hacer en casa. Es para que practiquen las reglas de spelling de los verbos, del ING, ¿se acuerdan? Por ejemplo, play. ¿Cómo pondríamos play en yarn? ¿Cómo nos quedaría? Playing. Playing. Solo le vamos a agregar ing. ¿Cómo quedaría put? El verbo put. Multiplícalo. Putting. Con otra T. Agregándole otra doble, T. Con doble T. Putting. 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 Putin, ajá, con R, no Putin, Putin, con R, Putin y doble T, ok, so, Putin, cuando me quede callada, teacher, Putin. Ok, tiene que ser con doble T y se pronuncia Putin, como con R, Putin, Putin under, so, ¿por qué? Porque de una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, y la vocal es corta, o sea que suena como fuerte con estrés, put, put. Cuando suena así con estrés, hacemos esa regla del duplicar. Las reglas ya las tienen. Esto es solo para que ustedes sigan practicando en casa. ¿Qué pasa con have? Con el verbo have, el 4. Desaparece la E. Se quita la E. Se elimina la E. Se agarra ING. Excelente, excelente. Este lo pueden hacer en casa, como ir agregando y aplicando esas reglas que estudiamos. Y cuando lo terminen, ustedes pueden chequear acá las respuestas. Donde dice aquí. Ahí están las respuestas. Primero lo hacen y después ustedes comprueban sus respuestas. Primero vamos a comprobar las respuestas. No. ¿Cuál vamos a hacer? No. No saquemos 10. Cabal. Ok. El present continuous fue otro tema que estudiamos. Present continuous. Básicamente, este verbo siempre, este tiempo es más utilizado para hablar de qué dijimos. El presente continuo. Lo que está haciendo. Lo que está sucediendo en el momento. Ajá, acciones en progreso. Se llama present continuous y también se conoce como present progressive. Ok. En estas oraciones, it says complete the sentence using the picture prompts in present continuous. Ok, dijimos que para formar el presente continuo en oraciones, siempre vamos a agregar una forma del verbo to be. En este caso, en la primera, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué necesito después de he? Is, get up, no? Is, ok. ¿Y el verbo? Getting up. Ajá, cuando son verbos de dos palabras, el primero es el que se le hace el cambio. En este caso, sería en get. Doble T, getting, y la segunda queda normal. Getting up. Ok. Entonces, él se está levantando ahorita, en este momento. He is getting up. Now. Ok, ¿cómo quedaría esta que dice que él está cuidando al bebé? Pues sería he is looking. He is, ajá, looking after the baby. He is looking after the baby. Él está cuidando al bebé. He is looking after the baby. Ok, the man is carrying. Is carrying. Vapor. Okay, so básicamente the father, okay, ¿cómo nos quedaría esta? Esta sí tiene que ir un poco. They are not
They are excelente. They are not talking to each other. No se hablan. They are not talking to each other. Ellos no se están hablando. They are not talking to each other. Okay. And the rest, well, I think you can do the rest. Pueden hacer las demás en casa, recordando, ¿verdad? Las reglas. Y este es, make sentences using present continuous tense. The woman, now, the washing, doing. Okay. Aquí nos quedaría, ¿qué va primero? El sujeto, la señora, la the woman. They washing is now is doing está haciendo la lavada ahorita. The washing now. Okay, ahí es de poner en orden. Nos quedaría así. The woman is doing the washing now. Ahí la, washing no está haciendo función de verbo, ¿verdad? No. Ok. Do the washing. Ok. El verbo cuando hacemos la lavada es do. El verbo es do, hacer. Do the washing. Es un verbo compuesto de dos. Do the washing. Do so, the washing. Como Corina dijo, este no está haciendo la función del gerundio, sino que la está haciendo aquí en do. Doing. Okay. Now, playing the children's football in the garden. Este que la pongan en orden, ¿cómo quedaría la dos? The children are playing football in the garden. Es de ir poniendo en orden y agregarle am, is, are. Que en este caso nos funciona como auxiliar, el am, is, are. Y luego tenemos el verbo principal que describe la acción. Y esta es otra práctica de irle escribiendo el ing. Okay. Y eso es lo que van a hacer en estos días que no sé cuándo vayan a iniciar el curso, pero normalmente se deja como una semana de por medio. No sé si les han dado fecha ya. No, a mí no. No sé a los demás. No, todavía no. Solo me... No sé a los elegidos. Todavía no han dado fecha, solamente preguntaron quién va a inscribirse y quién. Exacto. No, para que vas a hacer la lista o algo así. Ajá, ah, okay. Igual a mí. Bueno, mientras tanto, los que pueden terminar estos ejercicios en casa para que sigan practicando lo que vimos, ¿verdad? Eso es solo como para explicarles cómo van a ir estos ejercicios y pues ustedes los pueden pasar al cuaderno o si lo pueden imprimir y pegar, copiar, nada más corregir o hacer el ejercicio, pues está bien. Ok, otra cosa que les debía de la pronunciation of S. Ok. ¿Cómo se pronuncian los verbos? Esto es lo mismo con los nombres. Y los verbos igual. Cuando terminan, dice sibilant, voiceless, and voiced. Ok, sibilant sound or a hissing sound or dissing sound. Cuando las palabras o los verbos terminan con un sibilant sound, con un sonido como de zumbido. Entonces la pronunciación es is. For example, raise. El verbo raise, esto lo van a ver más adelante. A los verbos, aquí dice, esto lo encontré con los verbos. Los verbos en tercera persona se le agrega s. Cuando estamos hablando de terceras personas, en singular, he, she o it. Okay. Uh-huh. Los verbos normalmente no van así. Por ejemplo, el verbo de correr, race, ¿verdad? Pero uh-huh. Si yo digo que él corre en el jabalí los domingos, él corre en el jabalí los domingos, yo tengo que decir, he races in the jabalí on Sundays. Races. Okay. Y la pronunciación is races. Races. Bus. Buses. Este buzz es este zumbido, buses.
Y suena box. Con is at the end. Box. Boxes. Ok. Box. Box. Si se fijan, hay palabras que tienen función de nombre y verbo, ¿verdad? Como nombre, como cosa, ¿qué es box? Una. Ajá. Como verbo, boxear. Ajá. Y al pronunciarlo con S, es boxes. Boxes. Ajá. Kisses. Kisses. Watches. Dishes. Changes. Ajá, suenan con is. Los que se dicen voiceless son los sonidos que son voiced, son los que usamos las cuerdas vocales cuando se produce el sonido. Uno siente como una vibración aquí. El verbo sleep es voiceless. Sleep, sleep. No pasa nada. Sleep, sleep. Pero si yo pronuncio crab, crab, se siente una vibración acá. Crab. Word, bag, deal, dream, find, sing, word. Ahora pronunciamos sleep, book, hat, cliff, grab, meet. No vibra tanto como cuando pronunciamos estas. Entonces, cuando el sonido es voiceless, la S es un sonido normal. Sleeps, books, hats, cliff, crabs, meat. Normalmente son estas las terminaciones las que nos van a indicar cuando vamos a pronunciarlo como is, cuando va a ser y cuando va a ser z. Por ejemplo aquí, crabs, words, bags, deals, dreams. No suena como esta S, sleeps. Books, hats, cliffs, wraps, meats. Esta es menos pronunciada, es así como crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, gloves, and plays. Como que se pronuncia la sílaba o la letra anterior se pronuncia más que la S, ¿verdad? Crabs. Y normalmente son palabras que terminan en la terminación de la palabra es la que le va a ir diciendo cómo pronunciar el sonido. Y claro, también la práctica, qué tanto usted practique pronunciación, cuánto usted, o sea, repita que, lo ella, que escucha. De la terminación de la palabra que nos da y es la que más fuerte se va a mencionar en la oración. Por ejemplo, la C que menciona en la... En la primera es raises. No, esta es más fuerte. Es como la terminación. Raises. Ajá, eso lo vimos. Vamos a ver, creo que fue de las primeras en la sección 1. Estaba. Vamos a ir al libro. Ok, en esta, el plural es ending. A esto nos referíamos, que por ejemplo la palabra earring, en plural, la palabra earring, que recordemos que es arito, el plural earrings, y la pronunciación es earrings. Cuando lo pronunciamos en plural, earrings. Desk, en plural, desks, el sonido es. Pero pencil case, al final el sonido no es de una así. No decimos pencil cases, sino que es como es pencil cases, is. Eso es, pencil cases al pronunciar. Class. No decimos clases, sino que classes, es como is, al final. Esto que se ven en negrita, lo vamos a escuchar nuevamente. Quiero ver si compartir sonido. Ok, vamos a escuchar las tres diferentes formas de pronunciar las palabras en plural.
Page 9, Exercise 4, Pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Okay. Eso es a lo que nos referimos, la pronunciación de la S al final de las palabras. Son tres diferentes pronunciaciones. La que es como más fácil de identificar es cuando las palabras terminan en S o ES y el sonido es IS, como estas, pencil cases, classes, boxes. Esa es la más común, que se distingue más la pronunciación. Esta casi no es muy notable la diferencia, ¿verdad? Solo que en esta la S, el sonido es más marcado que acá, la no suena como S, sino que es más suave, digámoslo así. Y este les voy a mandar el cartelito ese, igual pueden buscar o les voy a mandar algún video donde puedan practicar la pronunciación esta final de la S. Okay. Y quiero ver qué les da. Okay. Arcade. Okay, en esta parte vamos a practicar un poquito más estos 10 minutos que nos quedan de clase, los possessive. Vamos a practicar un poquito más este tema, possessive. Multiple choice, are these your sneakers? Esta es una pregunta. Are these your sneakers? So, yo responderíamos, yes, they are. Mine. Mine. ¿Esta la segunda? Yes. Sí. Mine. Mm-hmm. That's correct. Yes, they are mine. Okay. Mine. Vamos a ver. Tiffany, ¿qué necesitamos aquí? Whose, who, where, or what? Estaríamos preguntando de quién, ¿verdad? La pregunta, ajá, ¿de quién? Entonces, who? 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 La segunda. La segunda. No porque no es de una persona, no es que de una cosa. O no sé. Okay, pues, who? Digamos que who es quién. Cuando yo quiero saber. Alguien. Ah, pues entonces, who, la primera. Who's. ¿Verdad? Ajá, that's correct. Yo who's lo utilizo para preguntar de quién. De quién es tal cosa. Por ejemplo, de repente vemos un perro que anda rompiendo las bolsas de basura y queremos saber de quién es ese perro. Whose dog is that? Ajá. Whose dog is that? De quién. Cuando queremos saber a quién pertenece algo, es whose. Ok. Let's continue. Is this Delmi, ¿qué necesito acá? Is this jacket? Yes, it's mine. This is mine. Okay. La respuesta dice sí, es mía. Yes, it's mine. En la pregunta, ¿qué me hace falta? Si le preguntan, is this jacket? ¿Qué? Her jacket. No, esa pregunta no sé. Es your jacket. Your jacket. Yes, it's mine. Now next. Are these Nick's pajamas? ¿Son estas las pijamas de Nick? Yes.
Yes, they are. His. Yes, that's correct. Yes, they are his. Sí, son de él. Yes, they are his. Next. Is this sweater? Yours. Is this sweater yours? Is this sweater? No, it isn't. Is this Melissa's scarf? No. Okay, veamos, la pregunta dice, ¿es esta la bufanda de Melissa? De Melissa. No, no es. No, no es. Pero está preguntando, la mía es roja. Dice, ajá. La respuesta corta llega hasta acá donde dice, no, it isn't. No, no lo es. Is red. Por eso es, hers is red. Porque está hablando de la bufanda de Melissa. Ahora sí estamos hablando de la bufanda de Melissa. Ajá. Hers is red. Excellent. La de ella es roja. Hers is red. Como una explicación que lo estaba dando. Ok. Are these coats Ellen and Peter's? ¿Son estos abrigos de Ellen and Peter? No, they aren't. Theirs. Ajá, theirs over there. Theirs are over there. Uh-huh. Y aquí seguimos recordando, ¿verdad? Que usamos theirs porque ya aquí ya no estoy mencionando el objeto. Uh-huh. Ya lo mencionamos antes. Si yo dijera their sin S, tendría que mencionar their otra coats. Vez el objeto. Their coats are over there. Next. Are these our socks? ¿Son estos nuestros calcetines? Yes, they are. Our. Yes. Ours. Excellent. 10. Okay, we already practiced possessive. And also we have another exercise here. It's a short paragraph. Vamos a completarlo con estas palabras. Hay una extra. No las van a usar todas. My name is Jane. It's raining today. Sophia, it's very windy. But aquí tenemos dos conjunciones que las vimos con el present continuous. La conjunción but dijimos que significa pero y normalmente es para agregar una idea que hace contraste, que es como un algo contrario, opuesto. Y and es como para agregar, añadir, ¿verdad? Okay, ¿cómo quedaría? My name is James. It's raining today. But it's very windy. Hay unos que dicen but y otros and. Y and. ¿Cuál ponemos? But or and? But. Está lloviendo, pero están. Y está. Las dos pueden ser. ¿Cómo? Las dos pueden ser porque windy era que había viento, ¿verdad? Cuando está haciendo viento, exacto. Pues dice que está usando abrigo, dice está lloviendo y está haciendo viento, pero estoy usando abrigo. No, pero. Botas.
Pero ahí tendría que poner but I'm wearing a race. Y solo hay un espacio. Dice not. But. My name is Jamie. It's raining today, but it's very windy. I am wearing a raincoat, boots, and sweater, but I'm not wearing a scarf. Entonces, ¿cómo quedaría? And la primera sería and y después but. Y después but abajo. Sí. Okay, that's correct. My name is Jane. It's raining today and it's very windy. Normalmente está llueve y hace viento, ¿verdad? It's raining today and it's very windy. I'm wearing raincoat, boots and sweater, but espero no estoy usando una bufanda. That's great. Let's do another exercise. She isn't and aren't. Solo necesitamos dos. ¿Cómo quedaría esta? This is Carla. She's wearing a purple t-shirt. This is Carla. She's wearing a purple t-shirt, jeans, and sneakers. She isn't wearing a hat. Sobra Karen. She's ¿cómo primero. Quedaría entonces? She's en el primer espacio. This is Carla. She's wearing a purple shirt, jeans, and a sneaker. She isn't wearing a hat. Okay, great, excellent. This is Carla. She's wearing a purple shirt, jeans, and a sneaker. She isn't wearing a hat. Excellent job. Okay, let's do one more. Vamos a hacer otro. recuerden que so, okay, vamos a hacer este otro porque aquí hay otra conjunction. Acuérdense, but es para contrastar. So, ¿qué dijimos que era so? So significa y, así que, como para dar resultado o como consecuencia, así que. Solo vamos a ocupar tres de esas que están ahí. James and Sara. Aren't wearing dresses. It's sunny today. They are also wearing sunglasses. They are wearing. Pero solo, ajá, ¿verdad que sí? Quizás al revés, porque si está soleado, ajá, lo mejor es andar un vestido y no chaqueta. Sí, okay. Jane and Sarah are wearing dresses. It's sunny today, so they are also wearing sunglasses. They aren't wearing jackets. Check. Excellent. Okay. You did it. Excellent. Okay. That was the review for today. Eso era el repaso. Espero haber cubierto y que hayan recordado y hayan reforzado los temas que me dijeron satisfactoriamente. Sí. Okay. So this is it for today. Tienen tarea y ahí pueden chequear, ¿verdad? Para que sigan repasando mientras se llega el momento de volver a inscribir. Y si no han terminado la plataforma o hay algo que haga falta, igual pueden escribir. Yo sigo pendiente, les puedo ayudar si hay problemas con los ejercicios. A veces sucede que la aplicación se
se bloquea, por ejemplo, a mí a veces no me deja entrar, es como que se me desaparece. Entonces, me salgo de la aplicación y ahí le tengo paciencia, ¿verdad? Creo que hay un caso ahí. Pero cuando ya son técnicos, técnicos de la plataforma, sí, ya es con Jason o Jonathan. Pero si es algo de los ejercicios que si hay que corregir o que si les sale mal, les puedo ayudar. Escriban y traten de finalizar eso a la brevedad. Y importante, descarguen su certificado antes del sábado. Okay. So, it was a pleasure. See you next time. Las veo por ahí, ya sea conmigo, o si no voy a revisar a ver si siguen ahí, si se están portando bien. Okay. Thank you, teacher. It was a pleasure to work with you. Sleep well and take care. Take care. Okay, teacher. You okay, too. Bye. Okay. See you. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Good night.